Y para tal efecto le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Hoy es 8 de noviembre del año 2016. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz Watson, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Lee Gabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Locio. Ay, perdón, señor alcalde. Bien, no tenemos acta todavía para aprobar porque la otra sesión ha sido muy cercana, queda pendiente para la siguiente sesión. Pregunto a nuestra secretaria general del Consejo si tenemos algo en despacho. Ningún documento de dar cuenta al Consejo Municipal, señor alcalde. Muy bien. ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido por escrito. Tampoco tenemos pedido por escrito. ¿Algún informe en mesa, en sala? ¿Alguien que quiera hacer un informe? Sí, señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Traigo la preocupación de los vecinos de República de Panamá con Angulo, donde hace algunos años era mi barrio. Hay gente que me ha buscado preocupado por la división que se ha hecho en República de Panamá para el no ingreso a Angulo de norte a sur, en la que obliga a muchísima gente que vive por esa zona a irse aproximadamente hasta 28 de julio o antes de 28 de julio ya vuelta en U y regresar hacia el sentido de donde se encuentra Wong, y agarrar un semáforo de ida y un semáforo de regreso, y les toma llegar a su casa 15 minutos en los semáforos. Yo entiendo que eso se ha hecho para regular un poco el sentido del tráfico y para evitar congestiones, pero lo que creo yo también es que se ha creado otra congestión innecesaria. Desearía que se estudie mejor esto para que pueda la gente que vive en la zona esa poder ingresar más libremente a sus casas. Gracias. Bien, muchas gracias. Ninguna medida es absoluta en tanto se demuestre que puede mejorarse, ¿no? En ese sentido, me gustaría que usted pueda proporcionarle al señor Armando Mendoza la información del caso, cuántos vecinos son los que se han quejado, en qué circunstancias aprecian ellos que esto se da, en fin, todos los elementos necesarios para una toma de decisiones adecuada. Si hay algo que se puede mejorar, en buena hora. Nosotros siempre estamos dispuestos a mejorar las cosas y a seguir buscando la calidad de vida del ciudadano Miraflorino. Entonces, yo le pediría ese favor, toda la información del caso con el señor Armando Mendoza. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro informe. Si no tenemos más informes, procederíamos entonces a ir a lo que nos corresponde como orden del día. Vamos a orden del día, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, barrio de calles y recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y serenazgo para el periodo 2017. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Esto viene con dictamen favorable, pero de todas maneras siempre hay la posibilidad de hacer algún tipo de comentario, de ser el caso. Si no hay comentarios, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de ordenanza, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la calle Lima y avenida Ernesto Díaz Canseco del distrito de Miraflores. De igual manera que con el anterior proyecto, ofrezco el uso de la palabra. Sí. Tiene la palabra la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. No, esta ordenanza la hemos prorrogado simplemente hasta diciembre por el tema de los vecinos de la calle Lima y Díaz Canseco durante la construcción del estacionamiento bajo la
el paseo peatonal, ¿no? Esto debe ser entregado en diciembre, entonces ya en enero ya volvería a ser normal el pago de ellos. Muy bien, tenemos la proyección de que esta obra debe estar terminada los primeros días de diciembre, entonces, y entregada a la comunidad los primeros días de diciembre, entonces hasta esa fecha correría este tipo de beneficios. Señor Sousa, usted ha levantado la mano, tiene sí, la palabra. Gracias, buenos días a todos. Bueno, yo siendo consecuente con mi voto anterior, voy a votar en contra. Gracias. ¿Cuál es la fundamentación para votar en contra, señor Sousa? Simplemente el restaurante sigue funcionando en la calle Díaz Canseco. El 6 de diciembre creo que ya se inaugura el estacionamiento. Yo creo que ya es innecesario dar una prórroga, sobre todo con todos los beneficios, tantos años que han sido beneficiados. Mi voto va a ser en contra. Gracias. Muy bien, que quede constancia de su voto en contra y de la posición que usted tiene. No sé si hay alguna otra intervención. Si no la hubiese, procederíamos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no, se expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría con el voto en contra del señor Sousa Locio. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 34 colchones y accesorios a favor y para uso exclusivo de la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores 28, cuyo valor asciende a 26.379,42 soles, según las características y demás detalles que obran en la documentación sustentatoria y que forma parte del presente acuerdo de conformidad con las consideraciones expuestas. Al debate. Tiene el uso de la palabra el señor Sousa Locio. Gracias. Esto se vio en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Son 34 colchones que se van a donar a los bomberos. Esto viene a mérito de una petición de la Compañía de Bomberos número 28 de Miraflores. Lo creímos pertinente. Los costos están de acuerdo al mercado. Y por unanimidad aprobamos esta petición de los bomberos. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera solamente hacer una precisión, que esto es un tema que nace de la propia administración, de la municipalidad, siempre buscando que los bomberos tengan la mejor calidad también en sus espacios, en sus guardas, en las cuadras que ellos tienen, en el lugar donde hacen estas guardias, mejor dicho. Y lo que veíamos con el señor Javier Erken es que los colchones que tienen ahí son colchones que están muy deteriorados y que tienen varios años de uso. Y entonces había que buscar la posibilidad de darle una mejora en ese sentido. Y esto se produjo de esa manera y ahora tenemos esta donación que estamos votando. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señores, expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba las bases administrativas y técnicas del proceso de oferta pública número 001-2016-MM para el otorgamiento de concesión de la iniciativa privada autosostenible denominada prestación del servicio de bicicleta pública en el distrito de Miraflores y cesión de espacios para la instalación de publicidad exterior, elaborada por el Comité de Inversiones de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate, ofrezco el uso de la palabra, tiene la palabra el señor Sousa Locio. Gracias. En este caso mi voto va a ser de abstención, porque tal como lo dije cuando votamos por la iniciativa privada, considero que en las bases se establece que el pago que va a hacer el concesionario, el que va a presentarse para esta propuesta, establece que a partir de 4 millones de soles se empieza a pagar el 5% mínimo, o puede ser más si es que alguien lo decide pagar más, a la municipalidad. Yo considero que debe ser a partir del primer momento que se presenta el postor, no estableciendo un monto de 4 millones como mínimo para que empiece a pagar un porcentaje a la municipalidad. Pero la idea me parece buena, la idea de la bicicleta me parece una excelente idea, pero por este motivo me voy a abstener en este caso. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Sí, señor Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias. Señor alcalde, usted sabe mi posición respecto a las ciclovías.
Yo siempre he dicho que no solamente se debe pintar de rojo la pista para hacer una ciclovía. Yo creo que debemos crear ciclovías. En este caso, yo no estoy en contra de la inversión privada. Estoy al contrario. Mi intención es a favor de la inversión privada. Sin embargo, lógicamente, como este es un anteproyecto, no existen los lugares donde va a establecerse cada base de la que se va a otorgar, ni tampoco cómo se van a hacer esas ciclovías. Acabo de presenciar hace 5 minutos el atropello de un peatón acá al frente de la municipalidad. Pueden preguntarle a la chica que dirige el tránsito de Serenazgo. Y conversaba con ella y me dice, sí, el problema es que ni los peatones ni los ciclistas cumplen con los semáforos, los reglamentos, se cruzan en rojo, contra el tráfico, en fin, no respetan. Y eso es un problema serio si no existe una educación adecuada. Le decía que este atropello ha sido de un peatón que cruzaba en rojo y una ciclista que iba en contra del sentido del tráfico en Larco y que debería pasar porque estaba en Larco. El peatón miró al lado del tráfico y lógicamente la chica que venía en sentido contrario no se percató que estaba cruzando el peatón y lo atropelló. Los dos se cayeron, los dos terminaron riéndose al final de cuentas. Lamentablemente no pasó nada, ¿no? Felizmente no pasó nada. Y pues yo aprovecho esta oportunidad porque muchos distritos se cuelgan de nosotros, de Miraflores, y nos imitan. Y lo que pasa en Surquillo, San Borja, San Isidro y Surco es una desgracia. Es lamentable cómo se hacen ciclovías que causan muchísimos accidentes, porque sí los hay bastantes accidentes, y como aquí en este proyecto no tenemos planificado todavía, porque no es posible hacerlo ya que es un anteproyecto, tengo muchas dudas de que tenga este proyecto éxito. No en cuanto a la necesidad de crearse esto para que sea al servicio del público, que sí se necesita, pero los ciclistas no respetan las ciclovías y van por cualquier lado y no usan la ciclovía. Y eso es lo lamentable. Mi voto va a ser de abstención, señor alcalde. Gracias. Bien, el éxito se construye, señor de Albertis. El éxito no es un tema que se genere por una norma o por no tener una norma. El éxito se construye y ese es un tema que nosotros estamos haciendo. Estamos proponiendo un sistema público de uso de bicicletas para alentar los viajes, sobre todo de cercanía. Y qué bueno que usted reconozca que otras municipalidades nos imitan y replican las cosas que nosotros hacemos. Cuando se replican las cosas es porque las cosas son buenas y que las cosas tienen un buen sentido. Lamentablemente las conductas de las personas son pues conductas que nadie puede terminar interviniendo si es que hay una mala conducta. Si hay un peatón que cruza en rojo o un ciclista que va en contra, eso es un tema que no afecta lo que es un sistema en sí mismo. Porque si pensásemos así, inclusive hasta en los lugares más desarrollados del mundo, no porque haya accidentes se van a prohibir las actividades, las acciones o los medios de transporte. Ayer leía que una persona había sido empujada a las líneas del metro en Nueva York. No por eso se va a suprimir o se va a suspender el servicio de metro en Nueva York. Entonces, trayéndolo a algo que es más pequeñito, un sistema de préstamo de bicicletas para viajes de cercanía, no podemos nosotros no alentar tenerlo porque pueda haber alguna persona que cruce mal por una calle o que no sea respetuosa con las señales o las reglas de tránsito. Todo lo contrario. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es un sistema de préstamo de bicicletas que va a ser una contribución
para luchar contra las situaciones de dificultad de movilidad que tiene nuestra ciudad. Y cuando hablo de nuestra ciudad, hablo de la ciudad de Miraflores y de todo Lima. Usted es un privilegiado que viene con su vehículo particular, pero no toda la gente tiene ese privilegio. Trasladarse o transportarse en nuestros vehículos de transporte público muchas veces es una odisea, una cosa tortuosa, una cosa que cuesta mucho trabajo. Y lo que nosotros queremos, por lo menos con un granito de arena, es contribuir a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y qué bueno si es que esto se puede replicar en el resto de la ciudad, porque la idea es esa, ¿no? En todas partes del mundo existen, en todas las ciudades desarrolladas, existen estos tipos de préstamos de bicicletas. Y no hay un tema que en el balance no sea positivo. Entonces, en nuestro balance creo que esto va a ser exitoso, va a ser positivo, y como dije al principio, el éxito se construye. Muy bien, señora Patricia del Río, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo creo que esto nos va a llevar a hacer en algún momento un reglamento, de repente, de sanciones, porque hay que educar al ciclista, efectivamente, ¿no? Y creo que esto nos va a llevar a un proyecto para poder reglamentar y poner algún tipo de sanciones. Tú sabes que la aleta con sangre entra, para poder regular y ver que esta gente no vaya contra el tráfico, no se cruce. Creo que ahí la gente va a ir aprendiendo poco a poco, con sanciones se aprende. Muy bien, en segunda intervención, señor D'Albertis. Sí, yo entiendo perfectamente lo expresado por usted, claro que sí, pero yo siempre he dicho dos cosas. Una, que hay que educar, principalmente hay que educar. Y segundo, que hay que dictar normas que sean aplicables. Y en esto me refiero, por ejemplo, a las multas y a las pancartas que han colgado por todo Miraflores referente a las alarmas de vehículos. Es espantoso cómo las alarmas suenan y no evitan ningún robo, porque nadie se preocupa de ver si se están robando su carro o no. Yo estoy seguro de que la multa de 197 soles no se la ha impartido a nadie, y lo que yo decía era educar mediante stickers y localizar vehículos que suenan todos los días, a toda hora, y ponerles un sticker y decirle, por favor, regulen su alarma. Entonces, esas son cosas que yo creo que deberían hacerse, y que si se dicta una norma, el papel aguanta todo, pero no se logra nada. Entonces, aprovecho la oportunidad para que nuevamente insistir en que se tome más en serio, en todo caso, el problema de los ruidos molestos. Acá no tengo en este momento a nuestro querido amigo Gino Costa para que me apoye en este pedido, que él es uno de los que sufre continuamente con esto. Estoy seguro tampoco que mi amiga Patricia Olavide no ha regulado su alarma. Estoy seguro de eso. Creo que está usted confundido, señor D'Albertis, y esa confusión lo lleva a esa duda que usted menciona. Estamos votando no un tema de generar un reglamento de sanciones o de cosas que puedan servir para mejorar la calidad de un control auditivo en las calles. Repito, aquí estamos votando por la generación de un sistema público de uso de bicicletas como parte de un aporte para la mejora de la movilidad desde el distrito de Miraflores. Usted dice que me comprende, pero de pronto me saca un argumento que no tiene ningún tipo de conexión. Entonces creo que hay una confusión. Señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra en segunda intervención, y después le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Patricia del Río. Gracias. Complementando un poquito lo del señor Albertis y lo de Patricia, efectivamente hay que educar, pero no solamente educar, sino que hay que hacer ciclovías planificadas, no ciclovías antitécnicas que iban a estos hechos de atropello. Esta ciclovía que hay en la avenida del Arco es una avenida de un solo sentido y la han hecho una ciclovía doble, entonces uno se fija por un lado y cuando cruza se encuentra con la bicicleta que viene del otro lado.
Entonces ese es el asunto, que las bicicletas no sean, lamentablemente Lima no está hecho para hacer ciclovías, y si las vamos a hacer, las tenemos que hacer planificadamente y bien hechas, no hacer por hacer. Eso es, creo que complementa un poquito la idea del señor Alberti. Gracias. Muy bien, queda usted encomendado entonces, señor Sousa, para presentar un proyecto de mejora de ciclovías, y lo espero en esta semana. Señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. No, volviendo un poco al tema, quería contestarle al señor de Alberti. Sí se está fiscalizando mucho. Yo he tenido varias llamadas de gente sobre las alarmas de los carros. Pero no viene al caso, por favor. No, yo sé, pero quería aclararle. O sea, vamos al tema de las bicicletas. Que sí hay fiscalización. Por favor, yo lo que no quiero es que se desordene la votación. Okay. Estamos hablando de un tema A, no de un tema Z. Sí, solo quería aclarar. Okay. Muy bien. ¿Algún otro tema sobre el punto? Muy bien, entonces antes de votar, queda constancia que esta semana nos va a presentar un proyecto de mejoras de ciclovías el señor Sousa Locio, y procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría con las dos abstenciones del señor Sousa Locio y el señor de Albertis. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a proponer a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba también este pedido por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.